está abriendo más la participación, la voz de los ciudadanos en la toma de decisión. No solamente organizados con estos comités de participación social, sino también con los representantes de las cámaras empresariales, con los representantes de movimientos ciudadanos, de asociaciones, de organizaciones. Es como podemos trabajar unidos para que juntos hagamos historia. Hoy somos testigos que el Plan de Desarrollo Municipal se elaboró con la participación de 5 universidades, tanto públicas como privadas. El TEC de Monterrey, nuestra máxima casa de estudio, la Universidad Autónoma de Zacatecas. La participación que puede tener la universidad en todo este proceso del trabajo que va a emprender el Consejo de Planeación. Vamos a estar participando los diferentes académicos e investigadores, así como las diferentes unidades académicas, en poder coadyuvar para poder sacar adelante los trabajos que se planteen. En este proceso, para nosotros es un planteamiento importante de la universidad tener este tipo de participación, de contribución, de poner al servicio, pues el factor más importante que tiene la universidad es su factor académico. Pues para nosotros agradecemos esta participación en la medida y en las condiciones que nosotros tengamos, pues vamos a tratar de coadyuvar para sacar adelante los trabajos que se plantean en este consejo. Muchas gracias y muchas felicidades por la instalación del consejo.